Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal y feliz martes. El día de hoy les traigo un maquillaje con dos paletitas, si ustedes ya lo vieron en el título, y es comparando mi paleta favoritísima de la marca de Jeffree Star con la paletita I'm Cute de Beauty Creations. Y la razón es porque obviamente sé que esta paleta pues tiene tonalidades cálidas y la de Jeffree Star pues nada que ver, porque la de Jeffree Star pues son puras tonalidades frías, obviamente, pero pues esta de Beauty Creations también tiene una que otra tonalidad fría. Entonces quiero hacer un look con las dos paletitas que sea algo similar, ojalá lo logremos, pero también pues para darles una idea, si eres una persona que no puedes obtener una paleta o esta paleta de Jeffree Star, pero sí puedes obtener esta de Beauty Creations, que es obviamente mucho más económica que las de Jeffree Star. Puedas recrear el mismo maquillaje sin tener que pues tener ahí la duda o las ansias de tener exactamente la de Jeffree Star para recrear este look. No sé si me estoy haciendo bolas, no lo sé, pero espero me entiendan. Y pues todo lo que está en mi rostro, vayan a ver el video anterior y ahí va a estar. Fue con lo más económico de mi colección de maquillaje. Entonces va a estar todo eso en el videito anterior. De todas formas, como por aquí, tal vez les voy a dejar el link para que vayan a ver ese videito. Y bueno, pues ya, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, de este lado voy a estar utilizando la paletita I'm Cute. Oh, no es de Beauty Creations, fíjense. Es de Be Bella, pero es hermana de Beauty Creations, porque también estaba en su página de Beauty Creations. Por eso me confundo, pero es de Be Bella. Voy a estar haciendo de este lado con esta paletita de Be Bella. Y de este otro lado voy a estar utilizando la paletita de Jeffree Star. Ahora, de tono en transición, sí voy a utilizar una tonalidad cálida. Y va a estar siendo Dashing Through, que es este de aquí. Y bueno, voy a utilizar como tono de transición mi espejito. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, lo agarro porque listo. Espero no estar haciendo sonidos estáticos. Espero. Porque yo me voy a dar cuenta hasta que esté editando. Pero bueno. Voy a utilizarlo como tono de transición. Mis párpados ya estaban preparados con mi corrector de LA Girl. Listo. Y voy a aplicar aquí arribita. Lo llevo hasta acá en la nariz, el bloque de mi nariz. Y no me está dando tanto pigmento, lo cual está bien porque voy tomando producto conforme yo vaya queriendo ¿cómo se dice? Ay, a veces se me van las palabras. La potencia de la sombra. De esta forma lo voy a dejar. Ok, con otra brochita, tomando la tonalidad The More, que es este de aquí, es el que voy a utilizar como tono de transición de este lado. Bueno, ahí sí se puede notar la diferencia de tonalidades.
Ok. Ahora, poniendo mi brochita de lado, voy a tomar una sombra blanca. Pero necesito dos diferentes brochas también. Entonces, es que necesito ya lavar de emergencia también mis brochas. Yo creo que voy a utilizar este tipo de para aplicar este tipo de esponjita, y voy a utilizar dos diferentes colores. Sí, este es el azul y el moradito. El azul y moradito, yo creo que este con el de Vivela y este con el de Beauty. Este el de Jeffree Star. Ya ven cómo me confundo de palabras. Bueno, voy a tomar la tonalidad Polar Bell, el blanquito, este de aquí. Y pues para aplicarlo al comienzo de mi párpado. Y lo voy a llevar hacia el centro. Trato de aplicarlo también en el lagrimal. Ahora voy a pasar con el de Beauty, el de Jeffree Star, y voy a tomar también el blanquito. Este se llama Death Glow. También toquecitos y en el lagrimal. Aplicar más de Vivela también, porque siento que se ve más mejorcito. Entonces voy a tomar más el de Vivela, ¿eh? Voy a aplicarlo también. Uy. Y ahora voy a tomar un shimmer y voy a tomar o utilizar uno gris, y voy a utilizar el de Icicle Dream, que es este de aquí. Utilizando el mismo, este para aplicar, la misma esponjita. Y lo voy a aplicar en el centro, a toquecito. Creo que es un metálico. Pero ¿saben qué? Como que se está moviendo blanco. Sí. Volví a aplicarlo porque no quería que se moviera. Voy a regresar con el blanco. Así.
Y ahora voy a utilizar también el de Jeffree Star. Y para ese, híjoles, es que estoy entre dos. Porque estoy entre este de aquí y este de acá. Voy a hacerle swatch tantito. Este es de Beeple, ¿verdad? Y ahora voy a ver este, voy a ver este. ¿Y por qué no? Y no, ninguno se acerca. Disculpen mis uñas. Tal vez es una combinación de estos dos. Pero la razón que estaba con que no. Es porque acabo de destruir una sombra. Y es esta. Permítame tantito. Bueno, sí se me deshizo un poco, pero pues ya no pasa nada, ¿verdad? Bueno, para poder obtener esta misma sombra voy a utilizar este y el blanco. Entonces voy a utilizar dos. Y va a ser este de aquí y el que se me deshizo. Entonces, creo que era el moradito, ¿verdad? Sí, creo que era el moradito. Voy a utilizar la misma esponjita o el mismo aplicador. Qué bonita está esta sombra. Ustedes saben que es una de mis paletas favoritas de Jeffree Star. La paleta Cremated y luego, creo que era la paleta, sí, la paleta Banana. Es otra. Muy buenas. Que miren, o sea, se ve preciosa. Lo que pasa es que si quiero combinarlas es porque quiero que llegue un poco a esta, pero esa sombra es preciosa de todas formas. Y bueno, así es como se ve. Y bueno, voy a tomar con esta misma del blanquito de poquito, porque de verdad que a ver si no se me desmorona. Ahí está. Sí, lo logré. Ahí está. Sí, lo que pasa es que una vez creo que se me cayó la paleta y por eso fue que empecé a tener problemas con esa sombra. No es porque esté mala o vieja, no es por eso. Es porque a mí se me caen a cada rato mis paletas. Ahí está. Sí, lo logré. Ok, voy a volver a aplicar el blanco, así como lo hicimos con este ojito. Ahí está. No. Casi. Okay. Voy a regresar con el azulito. El blanco para lo mismo. Voy a aplicar un poquito más de blanco. Ok, ahora sí, tomando otra brocha. ¿Dónde son brochas? Yo tenía aquí dos listas. Sí, voy a utilizar estas dos, que son de mis set de brochas. Estas dos voy a utilizarlas. Y bueno, voy a tomar ya el negro.
voy a utilizar este que me encanta muchísimo porque es un negro, negro, negro. Y sin miedo, sin miedo. Vamos a utilizarlo. Toquecitos. Esta brochita es curveada, como lo pueden notar. Y me gusta porque siento que le puedo dar más forma cuando trato de hacer como un medio delineado. Me gusta mucho. Y voy a regresar a mi brochita que utilicé para de tono de transición para difuminar un poco. Ahora tomando la otra brochita, voy a tomar también el negro de esta paletita y es este de aquí. Y quiero hacer antes que nada un swatch. Este es el negro de Jeffree Star y este es el negro de Vipela. A ver, este es de Jeffree Star y este es de Vipela. Miren, como si se ven la diferencia. Por eso el negro de esta paleta de Vipela me gustó muchísimo. A ver si se me quita. Sí, déjenme, me limpio porque no me quiero andar manchando. Ahí está. Y me remuevo un poco el shimmer. Yo luego aparezco en las fotos con las manos bien manchadas. Ahí está. Listo. Ahí está. Ok. Tomando la otra brochita, voy a tomar el negro. Para también aplicarlo en la esquina exterior. Los toquecitos y lo regreso para abajo. Ah, oh, sí se ve bonito. Oh. Ok. Listo. Y voy a regresar con la otra brochita para aplicar un poquito más también de este lado. Qué bonito se ve. Ok, voy a regresar con mi tono de transición de este ojito para difuminar un poco. Ahí está. Lo mismo de este lado. Y bueno. Ok, y ahora en el lagrimal yo creo que voy a utilizar Blizzard, que es este de aquí, pero poquito y de aquí voy a utilizar, a ver, no, de aquí voy a utilizar este de aquí. Iba a decir su nombre, pero la verdad es que quién sabe qué era. Ok. Aquí voy a aplicar. Uy. Como que no me gustó. Voy a utilizar la misma aplicación, el aplicador. Ahí
Esta. Y lo mismo con este otro. Este es más apagadito, el shimmer. Sí, es más apagadito. Okay. Entonces lo voy a dejar así, de esta forma. Sí, así lo voy a dejar. Es que se estaban viendo iguales. A ver este. Bueno, así lo voy a dejar. Es que estoy apachurrando la sombra, porque no quiero que se me vaya a deshacer. Pero bueno, así es como se ve. Dejen, ya nada más delineo, aplico mis pestañas y regreso ya con el look final. Bueno, este es el look terminado. Si las mejillas se ven así un poquito medio extrañas, es porque utilicé el iluminador de Jeffree Star en la tonalidad Hypothermia, que este fue mi primer iluminador favoritísimo de su marca, y pues de ahí me enamoré de los iluminadores también. Pero bueno, en los ojos, pues ustedes ya saben lo que utilicé, y pues no sé, déjenme saber ustedes qué piensan de este maquillaje utilizando dos diferentes paletitas de con dos diferentes precios, que también son dos diferentes marcas. Y pues bueno, excepto lo único que pues no me salió igualito fue el lagrimal, pero pues ya, todo lo demás ustedes ya lo vieron. Y pues bueno, ahí yo les dejo esto a ustedes, a ver qué opinan. Y si les gustan estos videitos, déjenmelo saber en los comentarios, dejen deditos arriba para que también yo sepa que les está gustando y traerles más comparaciones de estas paletas. Perdón. Y pues bueno, muchas gracias por estarme acompañando. Si eres nueva, nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal también si te gusta mi contenido. Y pues bueno, yo aquí las dejo. Nosotros nos vemos para mañana. Adiós.